El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Jesús Sánchez Rodríguez, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia, firmaron un convenio del Programa Incluyente de Educación Superior para las Personas Discapacitadas. El doctor Sánchez Rodríguez informó que la universidad tiene 300 alumnos con alguna discapacidad, que son tratados al igual que todos, ya que el compromiso que tienen es de responsabilidad social. Como la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene que transitar a abrirse, tiene que tener las puertas abiertas para los cambios que se están dando en la sociedad. Dejamos de ser una universidad cerrada hace muchos años, que transitamos ya hacia un cambio, cuando decidimos la autonomía en 1971, que también hubo acciones sociales importantes, yo siendo estudiante. Coincido ahora que la universidad ha utilizado su autonomía en beneficio de la sociedad. La autonomía, lo he dicho, no es hacer lo que uno quiere hacer, es lo que debemos de hacer. Y hoy la universidad está haciendo lo que debe de hacer, una universidad socialmente responsable. Ustedes han visto que en los últimos años la institución que represento ha crecido. Hoy tenemos un poquito más de 160 mil alumnos. Tenemos 29 escuelas preparatorias, tenemos 26 facultades, tenemos 37 centros de investigación. Más de 18 mil trabajadores trabajando, todos los docentes, los activos, en una forma muy importante. Pero esos números se reflejan y se deben de reflejar en un cambio social. Y ese cambio social que va aparejado a la calidad académica, a la calidad de la investigación, a la difusión y extensión de la cultura, a la promoción de los valores, a la integración del deporte, a la integración de la sociedad, tiene que tener como fin importante la transformación. El Ombudsman mexicano destacó que con estos convenios se suma la voluntad de esfuerzos para respetar los derechos humanos de todos los mexicanos. Dinamismo de Nuevo León y sobre todo del importante trabajo que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León y también en conjunción con los profesionistas, con la Federación de Abogados en colegios, barras y asociaciones, estamos de nueva cuenta buscando sumar esfuerzos, buscando trabajar en conjunto. Todo ello porque debemos estar conscientes que el respeto de los derechos humanos es el mejor indicador de la calidad democrática de una sociedad. Está demostrado que la creación de instituciones no es suficiente para hacer realidad tales derechos, ni tampoco es suficiente que tengamos importantes reformas constitucionales o importantes reformas legales. Lo importante es que esos preceptos legales se traduzcan en una plena realidad. Y para lograrlo es fundamental que se conozcan no solamente por aquellos que somos abogados, sino que se conozcan por los más amplios sectores de la sociedad. Por ello, en este ámbito, la universidad tiene un papel muy importante como formadora de profesionistas. En el evento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también firmó convenios con la Federación de Colegios de Profesionistas de Nuevo León y con la Federación de Colegios, Bloques y Asociaciones de Abogados de Nuevo León. En la Cámara, Santiago Espinosa. En Radio y Televisión de Nuevo León informa Armando Zúñiga.